te enfoques en mi choque, sino en el comportamiento del jugador que me sobrepasa luego que me choco. Se ve muy claro el impulso de velocidad, y clarísimo se ve cómo se choca varias veces y no pierde velocidad. Inclusive ahora se choca en el muro del medio de la pista y sigue como si nada. Cuando termine la carrera mira la repetición en cámara lenta.